Tenía que buscar por aquí un soldador. No, uno no, dos soldadores. Pero no son de cojones, están los soldadores. Soldador iónico. ¿Y dónde coño está el soldador? Ni idea. Vale, esto ya está todo mega mirado. Así que vamos a irnos por otro lado. Vamos a irnos a la otra zona. Todo bloqueado. Vamos, no poder. Bueno, pues eso está mirado. Aquí solo queda ir por aquí. Estaba mirado, creo. Sí, este ya lo había mirado también. Uy. Y aquí estaba todavía mirado esto. ¿Cojones? Hostia, el puto foco, chaval. Mal rollo, ¿eh? Solo se puede ir para abajo. Por aquí no hay nada tampoco. Y se puede ir. Vale. Pues tengo que inspeccionar toda esta zona bien, porque tiene que haber por aquí algo.
Que me deje ir. Que no hay nada. ¿Dónde es? Calla, calla, que estoy acojonado. Estoy acojonado, macho. Tengo que buscar unos soldadores, no hay manera de encontrarlos. Es que mete un cojonazo de miedo este juego, eh. Mete un cojonazo de miedo. Dios bendito. Está todo medio oscuro. Y luego encima hay pasos por todos lados. Y esto mete miedo, ¿eh? Esto mete miedo. Yo por aquí no veo ningún soldador. Vale. Tampoco hay nada por aquí. Nada. Holy shit. Qué susto, chaval. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por el follow, tío. Hostia, es que claro, al estar en silencio, ahora los follows suenan la de Dios. Como no tengo puesta música. Estás ahí concentrando el juego, tío, y. Pega un susto esto a la Virgen. Encima está todo lleno de muertos, tío. Uf. Vale, por aquí había entreguantes también. No sé dónde estarán los soldadores que necesito para abrir las puertas. A ver, ¿qué más? Vale. Tengo aquí estos dos signos de admiración. A ver qué decía la leyenda, punto de interés, vale. Ok. Muy bien. Pues nada, tienen que estar en algún lado los soldadores estos, pero. Soldador de plasma. De todos, de plasma y el iánico. Pero. No sé dónde estará. Y encima esto está lleno de muertos. Y damos un mal rollo de la Virgen, ¿eh? Ya lo había hecho. Es un solo soldador. Ah, vale. Bien. Y pues no soy capaz de encontrarlo. ¿Dónde andará? Esto tiene pinta de bombora de algo, pero. Dióxido de carbón. Ah, esto es un extintor, joder, nada. Bueno, pues vamos a ir buscándolo. Y necesito también. Un chirimbolo para abrir las puertas. El chisme este, herramienta de mantenimiento. Que no sé qué será. Igual es una llave, no sé, no tengo ni idea. Bueno, por aquí no hay nada. Okay. Mantén para esconder. Ah, coño, mira, aquí te puedes esconder cuando venga el bicho. Esto es un poco claustrofóbico, eh. De arriba.
Supongo que es aquí, ¿no? Donde me dices tú. A ver dónde estoy. De puta. Bueno, vamos a ir mirando por aquí así. Primero esta sala. A ver si hay algo que merezca la pena pillar. Yo creo que no hay nada. Sí hay. Tío, putas puertas. Vale, voy a guardarlo aquí el juego. Ok. No sé qué es. La herramienta de mantenimiento. Voy a morir ni muerto, ¿eh? Hostia, un joystick de estos de... Habrá que entrar por aquí. Ese es el soldador. Ah, o sea que el marino que está muerto es el que está, entiendo. Ese tenía cosas de tacón, ok. Ah, la herramienta, mira. Hostia, qué mal Creo rollo. que necesito esto más que tú. Vale, tengo la herramienta. Placa. A darle al audio. Vale, quiero poner una queja a las autoridades principales, ¿vale? Me llamo Zachary Watson, se escribe WATSON. ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente: los putos mariscales. Esa es mi queja. Me han encerrado aquí. Esos hijoputas me han encerrado aquí, cabrones. Es para algo, dice. Esto es una mierda, joder. Yo vine a que me ayudar. No sé ni si funciona. Qué esto, cabrón, joder. Radio. Vine a que me ayudaran. Han puesto cierres en las puertas. Así como. Como para que no entre algo. Estaba intentando abrir. Los cierres de las puertas y eso. Cerrado. O sea, que saben de sobra lo que está pasando. Calla, calla. ¿No? Crazy, calla, calla. Joder, ¿Qué si tal lo sabroso? Dicen que había empinado el codo. ¡Que les den! Estoy intentando calmarme. Deberían estar protegiéndonos. Para eso les pagan. Nadie sabe nada. Nadie sabe una mierda. En esta estación hay algo y nadie sabe qué es. ¿Por qué no nos dicen nada los mariscales? Van y me encierran aquí. Quiero poner una queja. Ya lo he dicho, ¿no? Me muero de miedo, joder. Esta está como me yo. Dios, qué frío hace. Aquí no ha venido.
veo a nadie. Me estoy congelando. Seguro que esta mierda ni funciona. Hola, buenas, nadie sabe nada, joder, qué bueno este juego. Sí, sí, yo empecé a jugarlo hoy por la mañana aquí en el stream y sigo aquí dándole. Y está todo el mundo ahí metiéndome miedo. Y madre mía, puedes abrir la puerta adelante. Sí, ya tengo la llave, ¿no? A ver. Mantén. Mantén BDR. ¿BDR qué es? No, esto no es. Ahora sí. Pulsa A. Ok, ok, ok. Sí, botón derecho y botón izquierdo, correcto, sí, sí, sí. Sí que lo pillé. Bueno, aquí creo que no tengo que coger nada más, me parece, ¿no? No hay nada más. Creo que no. Las estanterías no veo nada. Yo creo que no hay más papel aquí. Joder, las puertas, tío. Me mosquea muchísimo, las puertas. Vale, no veo nada más que coger aquí. Vale, aquí estoy otra vez donde estaba antes, ¿no? Sí. Vale. Sí, sí, es la primera vez que lo juego, sí, sí. Este no lo había jugado todavía y... Y uff, pilla el cañón Gauss, dice. Ando por ahí acojonadete. Que está todo lleno de ruidos y movidas y... Ya me costó jugarlo de día, de noche ya ni te cuento. Por aquí piezas y otra grabación. Fruto del interrogatorio. Heist. ¿Lo he dicho bien? Heist. Mira, si no me vas a decir ni tu nombre, vamos a estar aquí hasta el día del juicio. Solo quiero que hablemos de tu jefe. Os ha metido a todos en un buen lío. Alguien tendrá que asumir responsabilidades. Y yo me aseguraré de que alguien lo haga. ¿No? Un tío duro, ¿eh? Turner, apaga la grabadora. Creo que aquí el amigo es de los tímidos. Va, muy bien. Ha sido antes a un gatito que acabo de... No, no sé, no sé. Bueno, aquí creo que no hay nada, ¿no? Vale, pues esta habitación vista. Estas dos vistas y esto también. Otra Playboy de estas. Okay. ¿Y a qué coño? Pues que soy un por ahí ruidos, tío. Voy a guardar la guardada. Vamos, que no haga ruido. ¿Era alguien que se lo llevó para casa? Vale, esto ya tengo todo mirado, creo, ¿eh? Sí. Voy a bajar abajo y voy a ir abriendo las puertas que tenía con la llave esta. Aquí hay más puertas. A ver.
Vale, tengo dos puertas más. Yo también me cagué de miedo con el juego. Buah, es que cuesta, ¿eh? Cuesta jugarlo porque... Porque son todos ruidos. Y claro, estás aquí en silencio y que... en la nave. ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones. Tengo que hablar con mi nave. Este es tu día de suerte. Vámonos, venga. Sigson Combs está en la Torre Sistek. Queda bastante lejos, pero podemos coger un tránsito en la zona de carga. Ve con cuidado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí, ¿vale? Joder. Me acabé en modo pesadilla. Te lo recomiendo, es brutal ese nivel de dificultad. Muy realista todo. Venga, no quiero quedarme por aquí mucho tiempo. Se parece mucho al jefe de los vampiros de Sion del Wall, de las pelis. Sí, sí, sé cuál me dices. Sí, sí. A ver. Pues sí, tiene un aire al paisaneto ese, al viejo, ¿no? Ese que está ahí, que lo despiertan. Tiene un aire así. Si lo miras ahí de tal... Vaya careto, tío. Míralo. O sea, que esto no hay que abrirlo. O sí hay que abrirlo, sí hay que abrirlo, ¿no? Creo que para atrás teníamos puertas para abrir que estaban bloqueadas, pero no, porque estas eran con soldadura, ¿no? Pero esta puerta de aquí no, estaba también con soldadura, me parece. Panel para cortar, sí. Objeto, herramienta, arma. Y nada, hay que seguir este camino entonces. Bueno, pues... ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme. Aquí hay que andarse con ojo. Este va por aquí como... No te alejes de mí. Como Pedro por su casa. ¡No te muevas! Vale. No queremos problemas. ¿Quiénes sois? Mira, Nico, va a ser el puto bicho, ya verás. Mejor pasamos de estos capullos. No tenemos tiempo para esto. Venga, Yana. Necesitamos llegar a comunicaciones. ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda. No les digas nada. Venga, ya he arreglado el ascensor. Yana, vámonos, ¿vale? Lo siento. Suerte. ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado. Van a lo suyo. Se sienten más seguros.
Que es que estoy viendo que va a ser el bicho y se va a zampar a este tío. Ya lo verás. Espero que lo de una vez esa sea verdad. Como si lo viera, ¿eh? Ya veréis. Tienes pinta de que te va a comer el bicho. Espera, deja que me encargue del ascensor. Permíteme, este sitio es viejo. Necesito un poco de cariño. ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón. Terminal espacial a transporte de carga. Está muy currado, ¿eh? Todos los detallitos y todo. Está curradísimo esto. Gracias por el follow, los amorosos. Nos relajamos, nos tomamos algo y hablamos todo lo que te dé la gana. Sí, cuando lleguemos a mi nave, vas a tener que decirme qué está pasando ahora mismo. A ver, ya te lo dije, hay un asesino. ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí. Nos está matando uno a uno. ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No, es otra cosa. Un monstruo. Lleva muy confiado, ¿eh? Como lleva la pistola. Piezas. Objeto al máximo. ¿Eh? Pulsa tal para fabricar. Voy a fabricar un chirimolo de estos, ¿no? ¿Qué tengo para fabricar? No, me faltan piezas para fabricar aquí. Y no tengo para fabricar más, así que... Bengala. Ok. Bueno, seguimos. Venga, tira adelante, tío. Que a mí me da cosa. Voy mirando por aquí a ver si para coger alguna cosita. Joder, estoy que me muero. Mierda, tenemos que irnos por aquí. Agáchate. Esto es una mierda, joder. Deberíamos buscar la manera de largarnos. ¿Estás loco? No hay ninguna salida. Al menos aquí estamos a salvo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos. Venga, calla, me estás poniendo nervioso. Problemas. Tenemos que evitarlos como sea. Sígueme. Supongo que tuvimos que hacerlo, pero fue idea vuestra. Amigos tuyos. Ya me he topado antes con esa gente. No les gustan los extraños. Y mira que yo soy un encanto. Pues me sorprende. No lo digo por decir, ¿entiendes? Si quieres ir y decirles hola, reza lo que sepas primero. No tienen esas armas por capricho. Alguien debería hacer algo. Pues ya no lo sé, la verdad. Se llama sobrevivir. No tengo ni idea. Ya te digo que... Yo sé que es de esto de la temática de Alien, pero exactamente no sé cómo va. La gente se está volviendo contra sí misma. El miedo vuelve loca a la gente. Lo he notado. ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones. Coge lo que necesites. No sabemos cuándo vamos a poder volver. Sí, sí, eso estoy haciendo. He pasado una semana entera aquí metido esperando una nave. Esperándote a ti, supongo. Vamos a dar la guardar. Esto está siempre muy oscuro. Deberías llevarte esa linterna de ahí. Llévate todas las pilas que puedas. Batería. ¿Dónde está la linterna? Venga, ¿qué estás esperando? Coge esa linterna. Compuesto. Afuera. ¿De qué es este libro?
¿Y esto? Y tienes que lidiar con gente también. Vale, ¿dónde está la linterna, Johnny? La linterna, no la veo, tío. ¿Esta? No. Úsala solamente cuando la necesites, a ver si nos van a descubrir. Vamos. Usa F para recargar la linterna. Hay más pilas, había dos pilas nada más, creo, ¿no? No veo más por aquí. Bueno, le damos a grabar. Ah, no me deja grabarlo ahora. No. No puedo. Bueno. ¿Ahora qué? Está medio oscuro esto, ¿eh? Por aquí tiene que haber otro. Lo marqué para que no se me olvidara. Encuentra el conducto con tu linterna. Y si echas un vistazo, de aquí no nos vamos hasta que encuentres ese conducto. La batería. ¿Has visto? Joder, claro, sí. Además, soy mega fan ahí de... Soy mega fan de eso. Sobre todo la segunda parte, ¿eh? La segunda es... La primera es buena, pero la segunda es la crema. Es de mis pelis favoritas de toda la vida. Tienes que esperar. No tengo... ¿Por qué no está iluminando hacia allí, tío? ¿Me pongo a buscar algo por aquí con la luz o no sé qué hacer? Voy a probar la linterna. Este lugar me pone de los nervios. Vale, voy a agarrar la linterna. Ok. ¿Qué pasa? Que la batería esta no sé cuánto durará. Aquí no veo nada. Aquí tampoco. Axel, es este. Espera, voy para allá. Usada muy poco, que gasta mucho, ok. Sí, ya veo, mira, la puse nada y. Estaba por aquí. Y ya se pulió casi una rayita. Venga. Buah, están los conductos, tío. Un logro que se pone. Será mejor. Que acabo de explicar que se llama están los conductos. Mal rollo. Qué mal rollo, eh. ¿Viaja todo el mundo así por aquí? Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa. La Torrens, esa es tu nave, ¿no? A ver por dónde estamos yendo. A saberlo un poco. Vale. Calla, oigo algo. Sí, te recibo. Vale. Tengo que reunirme con los demás. Está ocurriendo algo. Aquí siempre está pasando algo. Vamos, no vaya a ser que se cabre. Sigo pensando que necesitamos más suministros. Armas, comida, todo lo que encontré. Sígueme. Vale, aquí hay una palabra y me quitas la linterna. Cállate. Sigo creyendo que puedo ir a través de las paredes. Espera.
¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a mano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Venga, alguien nos ayudará. Van armados, son demasiados para cargárnoslos. ¿Cargárnoslos? De un modo u otro tenemos que pasar la puerta del fondo. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador. Si lo apagamos, tendrán que ver qué ha pasado. Tú eres más pequeña que yo. Harás menos ruido. Joder. ¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo. Paga el generador. ¿Por qué? Te ha dado por meter la... Joder, está ahí donde están ellos. ¿Qué coño estás diciendo? Ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida, munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda, ¿qué pasa con el cierre que preparamos? Joder. Ahora mismo vengo de allí. Está cerrado. Tened cuidado sin que me vean. Las armas a mano. Alguien se lo va a tener que decir al jefe. ¿Jefe? Si es un puto dependiente. ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso. Yo lo que digo... No digas nada. Y ayúdame a comprobar todo lo demás. Si es que puedes mantener la boca cerrada unos segundos, claro. Vale. ¿Qué clase de excusas es esa? Ve tú que eres más pequeña. Vale, es el rollo este, ¿no? Págalo. ¿Qué coño ha pasado? Es el generador. ¿Se ha apagado solo? No, aquí hay alguien. Cada vez que oigo un ruido me muero de miedo. Creo que he oído algo. ¿De dónde coño ha salido ese bicho? Serán imaginaciones mías. Queda uno, ¿no? Tranquilizaos, ¿vale? Saldremos de esta. No parece que esté roto. ¿Y tú cómo lo sabes, Einstein? Si el generador se hubiese fundido, echaría humo. Pues por lo que sea, no funciona. ¿Y si ha saltado el seguro? Habrá sido una rata que se ha atascado y ha hecho saltar el seguro. ¿Una rata? Tendría que ser una rata de la hostia. Yo qué sé. Alguien intenta volvernos locos. Seguro que es el mismo que nos robó las cosas. No quiero ni pensar. Por lo menos vamos. ¿Dónde coño está el tío este? Vamos, ayudadme a encontrar el botón para encenderlo. ¿Dónde está el tío este? ¿Se acaba de pirar sin mí? ¿Qué tengo que ir para aquí, no? Pero por aquí ya No, por aquí no vinimos. Sí, esto es el ascensor, ¿no? Ascensor. Bah, estoy perdidísimo. Creo que se fue hacia la puerta del otro lado de la sala. Vamos a guardarlo. Ah, no, joder, si sigue aquí el tío. Johnny, vámonos. No, antes no estaba, ¿eh? Cuando pasé por ahí, os juro que no estaba este tío. No entiendo. Es el puto Houdini. Y ahora viene. Aquí, lo que ha subido. Estos siguen cerca. Sígueme. Vamos a darle volver otra vez. Hay mogollón de estos para salvar, menos mal. Que lo mate es un ninja.
Escape dejado detrás. Que lo maten ya y te quedas con tu pistolón así, pues sí, ¿eh? No estaría mal. No estaría mal, ¿cuánto no, no? Queda? Casi estamos. El tránsito no está ahí delante. Esperemos que tu nave siga ahí. Sebastopol no es como te lo esperabas, ¿eh? Pues no. La verdad es que no. Bueno, vamos. Yo sigo pensando que este tío se lo va a comer el bicho. Pero seguro, ¿eh? Debía estar aquí. Tenía los permisos de parque para la semana pasada. A ver la maquinita que nos dice. Mierda, le di para atrás. Vale. Aquí no hay nada más. Seguimos. Vamos. Establece la corriente. Esos capullos nos han encerrado. Vale, vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla. Yo activo esta, encárgate tú de la del otro lado. Vale. Del otro lado, o que será por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Detonador. Vale. Lista. A la de tres. Uno, dos, tres. Axel, detrás de ti. ¿Qué? Salva Axel, joder. ¡Me jodes! ¡Venid aquí! He pillado al hijo puta que nos roba. ¿Os creéis que podéis coger lo que queráis? ¡Dejadme en paz, cabrones! Toma por culo. Joder. Vámonos. Los demás están en camino. ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Eh, cabrones! ¡Venga! ¡Disparadles! Joder, corre, creo que corre. Está muerto. ¡Lo han matado! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! ¡Porque estaba a punto de matarme! ¡Me has salvado la vida! Aquí se trata de sobrevivir. ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? Meca, tío, está ahí. Oigo algo. Axel. Qué asco. Hasta luego. Llega a la estación del tránsito. Llega a la estación del tránsito. Será por aquí, ¿no? Será por aquí, digo yo. Estación de tránsito. Holy shit. Gracias por el follow, Jesús. Pues irá por aquí, digo yo. Y ya lo sabía yo que se iban a cepillar el Mariano este. Ya me olía a mí. ¿Por qué no se abre? Joder, que viene el bicho, tú. Vamos. Qué mal rollo.
Ya, esto no viene. Ciérrate. Ya puta. Ya lo sabía yo que. Es que lo estaba oliendo yo y ya verás. Ya va a llegar el bicho y se lo va a comer. Encuentra un ascensor a Sexon Communications. Ok, a ver. Muy bien. Estación con conexiones a Sexon Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Te meto unos sustos a veces. El sistema de tránsito de Sebastopol funciona con normalidad hoy. Venga, voy a dar. Vale, lo mismo que lo de arriba, ¿no? Para esconderme aquí. Ok. ¿Lo que es? Vale, o sea que con esto puedo activar que haya luz en un lado o en otro, ¿no? Si encuentra deficiencias en nuestro sistema de tránsito, le rogamos rellene uno de nuestros formularios. Bueno, voy a dejarlo así ahora. Así tal lo cambio ahora, luego otra vez. ¿Esto qué es? El tránsito, vale, por aquí viene. No, por aquí viene, no, viene por este lado. Ascensor. Eso. Bueno, pues nada, voy a dar vueltas por aquí hasta que encuentre. ¿No lo has oído? ¿Has oído el alien? En cuanto se cerró la puerta. No. Aquí no está, ¿eh? Lamentamos profundamente la interrupción de nuestros servicios. Ah, el alien cuando me monté en el chirimbolo. Pues no lo vi, tío. Vale, hay varios sitios aquí para esconderme, por lo que veo. Esto es lo de la reprogramación. Que lo hay en los dos lados, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿O esto es otra...? Vale, le di ahí. A ver este otro cómo sale. A ver. Vale, ahora parece que está bien, ¿no? Sí, los dos. Están bien. Exacto, cuando te montaste en el ascensor.
Joder, pues no, no. Ya andaba yo bastante acojonado. Colonia Marshalls. ¿Ves? Ah. Bueno, vamos a subir para arriba. Este ya está más o menos mirado. El sintonizador de acceso. No, esto no tengo. ¿Qué es? ¿Otra puerta? ¿Un ascensor? ¿Qué es esto? Vale, otra puerta para esconderte. Bueno, parece que hay unas cuantas puertas por aquí para que me pueda esconder si viene el bicho. Muy bien. Okay. O sea, subí por aquí y bajé por aquí, vamos. Tránsito, statement. Vamos a ir para otro lado, mirad. Código, no tengo código. El uso indebido del sistema y el estado de embriaguez serán denunciados ante el juez de la colonia. Vale, por aquí vuelvo a bajar al mismo lado. O sea que tengo que ir por aquí. O sea que estos son los tranvías que me llevan, estos cuatro. Ok. Puerta cerrada. Eso es una tía, ¿no? Sí. Suma del ascensor hasta Section Communications. Voy a meterme primero por aquí. A ver dónde voy a dar. Estoy. Vale, fui a darle al otro lado. Ok, es donde estoy otra vez. Vamos para arriba entonces. Me cago en Dios, chaval. Pero qué coño, tío.
hija de puta, tío. Me pegó un tiro. Como te vea, cobras, ¿eh? Yo te lo digo. ¿De qué está arriba o qué? Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Puede que buscase comida como nosotros. Voy a esconderme. ¿De verdad quieres correr ese riesgo? Vale, la encontramos y la matamos. Jodas. Por aquí, estaba abajo. ¿Has visto algo? Joder. ¿Cómo acabamos así? No va a venir ningún rescate, ¿verdad? Este sitio cada día está más hecho polvo. Creo que ahora no me puedo mover, ¿eh? Si me muevo, me cuecen ahí entre los dos. A ver si los oís moverse. Pueden estar en cualquier lugar. Lo primero que oyes es ruido en los conductos. Encuentro una zona de datos. Bla, 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 bla. Vale. Qué ganas de fumar. Porque no sé si puedo matarlos. Si voy contra ellos, si los puedo matar. O sea, es que no tengo ni idea. Esto es una mierda. Vale, la tía está arriba. Es que no tengo pistola. Como si estuviéramos esperando a morir. A ver, no se iban a ir. A ver, siguen aquí. ¿Os sentís seguros? Porque está claro que yo no. Hostia, son tres, ¿no? La tía y este tío que va ahí y otro más que hay por aquí detrás mío. Jodas que me acaba de ver. Hostia puta. Mere cabrón. ¿Qué hago en sus muertos, tío? Joder. Aló, yo. O sea que tengo que ir a por ellos. Y me disparan. Vale. Ya me quedó claro. Ya me quedó claro, ¿eh? Me cago en su puta cabeza. Qué susto me dieron. Vale. Yo pensé que no me había visto. Digo yo, va. No será a mí. Habrán visto a otro por ahí. Y resulta que son cuatro.
Son cuatro. Tócate las narices. O sea que ahora tengo que ir otra vez por aquí, coger la munición, ¿no? Me parece que no estaba salvado. Aquí está la munición. Yo que me quedo ahí agachadín y digo, va, no, no me ven y tal. Se estará refiriendo a otro. Y jolina. Vinieron a por mí, pero en plan bien, ¿eh? ¿Dónde estoy? No, tengo que venir para acá. ¿Dónde lo puedo salvar? Está ahí abajo. No, no me merece la pena bajar. Está ahí abajo para salvarlo. Vale. ¿Pero qué narices? O sea, estoy detrás. Chicos, del chisme y me da igualmente, ¿eh? Aquí hay alguien. Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Vale. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Hay que buscarse comida como nosotros. Vale, aquí. Ahora me voy a enchufar un... No tengo solución curativa. Ah, mira, sí, tengo para hacer una. Una, dos, tres. Por aquí. Estaba abajo. Vale, objeto fabricado. Porque... ¿Has visto algo? ¿Cómo tengo que hacer para usarla? No sé de quién me fío más, si de ti o de los sintéticos. Ya ni me acuerdo cuando no estábamos metidos hasta el cuello en esta mierda. Ahí está. No, joder. Sabía que la paga de este trabajo era ahora sí buena para ser verdad. Bueno, estoy a full de vida. Vamos a hacer otro try. A ver si sale. Mira que antes odiaba a Sigil. Vamos a esperar. Yo creo que igual si corro hacia arriba a por la fulana esta o le pego a estos dos que estaban aquí. Ahí fuera hay algo. Ya me vio, tío. ¿Cómo cojones me ve? Hostia, no falla en una, chaval. No falla en una, tío. Bueno, 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 ¿eh? Esto no me lo quiero ni imaginar. Está en modo normal, ¿eh? No fallan un tiro estos jodidos. Te masacró. Sí, sí, es que me las metió todas, tío. No rebote ninguna, como se suele decir. No rebote. Vaya tela, chaval. Sí, sí, tío, no es bueno, ¿eh? Voy a buscarme otro lado, tío. Auto aim, seguro, seguro, seguro. Segurísimo. Segurísimo que ya auto aim. Vaya tela, tío. Pero ¿cómo mete? A más los tres tiros, ¿eh? Pam, pam, pam. Qué fuerte. Bueno, pues nada. A ver. Hola, hola, hola. Aquí no me das. Vale. Me ahorré un tiro que no me dio. Chicos, por aquí. Aquí hay alguien. No, no vamos a entrar otra vez ahí porque si no voy a palmar. O tengo que entrar.
repente se fueron. No lo entiendo. Que es todo lo mismo por lo que veo. Bueno, pues no sé, no sé dónde se fueron esta gente. A lo mejor es un bug, ¿eh? Muy raro esto, ¿eh? Sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Ah, coño, ¿es cuando coges esto? Vale. Vale, la encontramos y la matamos. Por aquí, estaba abajo. Saldrá bien. ¿Alguien más ve eso que se mueve? ¡Oh, Dios, no! ¡Mierda! ¿Cómo me dispara a través de las casas, tío? ¿Cómo me dispara a través de las cajas, chaval? Es imposible, tío. Vaya cheater, tío. Me dispara a través de las cajas. Ya tenía, vale, ya es el truco ya. Voy directamente para allá. ¿Estoy yendo bien? No. ¿Era para este lado? No, era para el otro, ¿no? Vale, ya sé cómo es, ¿eh? Ya sé cómo es. No lo consigo, lo dejo para mañana. Y mañana le sigo dando.
Voy a coger la bala que estaba aquí. Vale, pillada. Vale, ahora la tía me ve. Me piro. Ahora me salgo. Esperemos que se cierre la puerta. Ciérrate. Vale, ahora supuestamente se resetea. Ok. Vale, está reseteado esto. Y hasta que no coja el aparato... O sea, que había tres aquí abajo y uno arriba. Vale. Bueno, esto lo cojo luego, si sobrevivo. Un sintonizador de acceso. A ver. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Venga, os espero aquí. Puede que buscase comida como nosotros. ¿De verdad quieres correr ese riesgo? Vale. La encontramos y la matamos. Venga. Ir bajando. Por aquí. Estaba abajo. ¿Has visto algo? Las naves de rescate estarán ya de camino, ¿no? ¡Ha muerto! ¡Joder! ¡Coño! No tenía por aquí una cura o algo. No me puedo curar. Ahí está. Vale, está aquí arriba. Ven para abajo, ven para abajo, que te voy a dar. Vamos por culo. ¿Y no puedo coger la pistola? ¿En serio no puedo coger la pistola? Es un timo. ¿Que no puedo pillar la pistola? Ya. A ver si tengo para hacer otra. No, no tengo para hacer otra solución de estas. Están todos muertos, ¿no? No, no me deje coger la pistola. Una pena. Bengala. Placa. Y más cositas. Escúchame con mucha atención. Quiero que salgas del trabajo ahora mismo. Recojas a Claire y al gato y os vayáis a casa. Tenemos que buscar un lugar seguro hasta que Sixon envíe una nave. Vi al tipo del vestíbulo, no recuerdo su nombre. El de la gorra de béisbol mugrienta y que huele tan mal. Llevaba algo dentro del abrigo, creo que un arma.
Me ignoró por completo. No habléis con nadie. No le digáis a dónde vais. Me reuniré con vosotras en cuanto pueda. Bueno, me voy a revisar primero esto bien. Y luego necesito salvarlo. No sé dónde habrá un punto de sal para salvar. ¿Qué es el cuadrado este? Sistema de reprogramada. Ok. Voy a buscar. Seguro que hay más cositas por aquí. Bueno, es casi un alivio, ¿eh? Cuando te enfrentas nada más a gente y no al bicho, como digo yo. Sabiendo que se les puede matar más o menos bien. El bicho eres tú, que llevas más kill que el alien. Que va, que va. No, visto lo visto, con cada uno que me encuentro, son todos, la peña es mega agresiva. Parece que les dio por ahí, o sea, te ven, ven que eres de tal y en vez de decir, vamos a ayudarte. O tal, y se ponen a matarte, tío, ahí. Vale, pues, y... ¿Y ahora qué? Ah, muy guapo. Fui a darle al mismo lado. Fui a darle al mismo lado, muy guapo, sí señor. Esto ya lo miré y no había nada. Y esta puerta no se abre. Y el arma no me... Bueno, el arma hasta desapareció, ¿eh? Que no sé por qué no me deja coger el arma, porque tenían cuatro pistolas. Cuatro pistolas había ahí. Bueno, revólveres, no pistolas. En vez de hacer piña, prefiere matarse. Ya te digo, sí. Bueno, yo creo que esto ya está... Vale, piezas, pero ya tengo piezas. Yo creo que esto ya está ya más que mirado, ¿eh? Un segundito. ¡Qué cabrón! El wolf. Me dice, detrás de ti. Bueno, esto está listo. Encuentra una célula de datos para preparar el sintonizador. ¿Y dónde encuentro yo una célula? Voy a ir a salvar esto lo primero. No sé ni por dónde entré. Por aquí. Vamos a salvar la partida. Lo de salvar aquí, ¿no? Aquí. Bueno, estoy hasta salvado. Guardar, sí. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí para mañana. Jugamos mañana otra vez por la mañanita a ver qué apañamos ahora que lo tenemos salvado. Y seguimos buscando aquí lo que nos falta, que es la tarjeta esta de Marras. Pues nada, señores, mañana por la mañanita ya le doy otra vez a esto y a ver qué apañamos. Muchas gracias por verme y hasta mañanita. Chao, chao.